Muy bien, muy buenos días para todos, buenas tardes, independientemente del sitio donde se estén conectando. Mi nombre es Carlos Jaramillo, soy médico, vivo en Colombia, vivo en Bogotá con mi esposa, con mi hijo, y me dedico a una rama de la medicina que se llama la medicina funcional. La medicina funcional lo que nosotros hacemos es trabajar sobre el origen de la enfermedad y no trabajar sobre los síntomas, que es lo que siempre nos han enseñado. Hacer en la medicina lo que me enseñaron a mí en la escuela de medicina, como nos enseñan a todos los médicos, es simplemente ir y diagnosticar rápidamente, ponerle un nombre a la enfermedad y después de que le ponemos un nombre a esa enfermedad que creemos que tiene el paciente, rápidamente tenemos que darle un tratamiento. Y eso pues muchas veces puede llevar a muchas complicaciones, tanto que pues la tercera causa de muerte en el mundo, la cuarta, perdón, causa de muerte en el mundo son los errores relacionados con las decisiones médicas. Entonces, lo que nosotros hacemos en medicina funcional es encontrar, preguntarnos siempre, todo el tiempo, estarnos preguntando, preguntando, a partir de una ignorancia absoluta y preguntarnos, darnos la posibilidad de entender que cada paciente es un universo diferente, que cada paciente tiene un camino que lo ha traído a esa manifestación que está teniendo, a este momento de la vida, que el camino ha sido muy distinto y es único. Y solamente cuando nos hacemos esas preguntas podemos empezar a reconocer cuáles son esos patrones en su cuerpo que se han perdido o esos caminos que están perdidos y empezar a recuperarlos nuevamente. Entonces, en esto, pues obviamente los hábitos para nosotros son muy importantes, identificar qué es lo que pasa desde los hábitos. Y una vez identificamos todas esas cosas desde la alimentación, la relajación, todo, también empezamos a, obviamente, encontrar todos esos senderos bioquímicos, fisiológicos, inmunológicos, y trabajamos de la mano de cada paciente, recuperándole esas funciones, pero obviamente enseñándole, así como sus funciones se fueron perdiendo en el día a día, en su vida, en sus relaciones con sí mismo, con la comida, con todo, pues nosotros nos encargamos de volver a enseñarle todo eso y entender cómo eso se hace de una forma científica, pero además volviendo y encontrando el amplísimo potencial que tiene el estilo de vida para utilizarlo como una estrategia terapéutica. Entonces, eso es lo que hacemos en medicina funcional. Si alguien tiene migraña, pues preguntarnos si la migraña viene de un problema vascular, cerebral, pancreático, intestinal, del hígado, o sea, ¿de dónde es que viene todo eso? Porque dos personas pueden tener la misma manifestación, pero dos orígenes completamente diferentes. Vengo trabajando en medicina funcional más o menos desde hace 9 años. Tengo mi práctica clínica, como les decía, aquí en Colombia. Hago educación tanto médica como educación para pacientes o pues para personas en todo el mundo que quieren aprender sobre su salud y quieren aprender a recuperar y a tomar control de su salud. Porque en mi ejercicio me he dado cuenta que las personas se frustran y tienen miedo de pensar que la enfermedad es como algo que a uno le toca. No sé, hay algo por allá, una maldición que a mí me cayó, algo que pasó en algún momento de mi vida, que es lo que a mí me está haciendo que yo tenga esta enfermedad y eso es algo que a mí me toca. Es como una consecuencia a uno como que le llegan las enfermedades que a uno le tocan porque sí y no. Las enfermedades, la gran mayoría, son creadas por nosotros mismos, pero también nosotros mismos aprendemos a sanarlas y a corregirlas. Entonces es enseñarle a la gente a recuperar su salud y pues hasta este punto hemos hecho entrenamiento, yo creo que a más de 6.000 personas en diferentes países, en Chile, en México, en Colombia, en Estados Unidos, de manera presencial y pues en estos medios en forma online. Pues no tendría forma de calcular cuántas veces hemos hecho educación a cientos de miles de personas que se conectan en diferentes conexiones como en esta, que hemos hecho en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Vamos a hablar de un tema que obviamente nos compete a todos, obviamente nos importa a todos en este momento y es eso de las defensas. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es eso de las defensas? ¿Qué es eso de tómese mi hijo esto para las defensas? Porque es que las defensas, eso es un término muy amplio. Es como cuando yo escribí mi primer libro, El Milagro Metabólico, que la gente dice, es que eso es bueno para el metabolismo. Y les digo, ¿y qué es el metabolismo?
porque ni siquiera nosotros los médicos lo sabemos identificar. Entonces pasa lo mismo con las defensas. Y es que las defensas es un término muy amplio porque las defensas vienen de muchos sitios. Entonces, incluso como les voy a explicar ahorita, yo me puedo tomar algo para las defensas y empeorarme de lo que yo quería estar reforzando. Y uno dice, pero ¿cómo eso puede ser posible? Claro, porque si yo tengo un desequilibrio y a mí me ponen más peso del lado que justamente está pesando más y que me está generando el desequilibrio, pues me van a empeorar. Y eso ya con mucho gusto se los voy a explicar. Entonces, para que entendamos todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con las defensas, tenemos que entender que el cuerpo tiene diferentes órganos, diferentes partes del cuerpo con las que él se defiende. Las defensas tienen unos órganos y tienen además como un sistema donde primero se instaura una parte y después la otra. Entonces vamos a empezar con los órganos. ¿Cuáles son los órganos de las defensas? Los órganos de las defensas se pueden distribuir en órganos primarios y en órganos secundarios. Los órganos primarios son donde se fabrican las defensas, donde está como la fábrica y donde después de que se fabrican tienen un proceso secundario como de maduración. Entonces, todos hemos visto cuando uno tiene un hueso, digamos el hueso del pollo, que uno lo parte y por dentro el hueso del pollo tiene una cosa, lo que en algunos sitios llaman el tuétano. Eso interno, eso rojito que uno ve por dentro, eso se llama la médula ósea. La médula ósea es allá adentro es donde se fabrica la sangre, donde se fabrican los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los macrófagos, los mastocitos, o sea, todo eso que uno tiene en la sangre, cuando uno le reportan el cuadro hemático, que uno mira todo eso que le reportan a uno, todo eso se produce ahí adentro. Pero hay unos de ellos que salen a la sangre y salen inmaduros, como cuando un niño, digamos, sale y no ha entrado al colegio. Entonces, ellos van a un órgano que uno tiene aquí en el tórax, que se llama el timo. Y en el timo ellos maduran. Los glóbulos blancos ahí maduran, algunos de los glóbulos blancos maduran. Y ya después de que maduran por un tiempo, ahí sí ya pueden salir a la circulación y digamos que ya han aprendido y ya han tenido como todas sus clases para aprender sobre los sistemas de reconocimiento. Entonces, la médula ósea y el timo son esos órganos de las defensas o lo que llaman órganos linfoides primarios. Y después están los órganos secundarios. En los órganos secundarios tenemos el intestino, que es el órgano tal vez linfoide más grande y más importante del cuerpo. Secundarios no quiere decir que sean menos importantes. Quiere decir que no es la función de inicial de producción. Pero ahorita vamos a ver cómo el intestino cobra tantísima importancia. Entonces, tenemos los órganos linfoides secundarios, el más importante, el intestino. Tenemos los ganglios linfáticos, que son estos ganglios que uno se identifica, las axilas, en la ingle, que uno tiene por todo el abdomen, en el cuello, a veces que le sale aquí un ganglio que se le inflamó. Todo eso son como estaciones de policía que uno tiene distribuidos por todo el cuerpo, de tal forma que si yo tuve una cortada aquí, pues desde mis axilas va a venir todo ese sistema que va a estar mucho más rápido en vez de que tenga que viajar desde mi ingle a que tenga que venir aquí hasta el brazo. Entonces son como diferentes estaciones que yo voy a tener para que en el momento de requerir un llamado, que se prenda la alarma, pues ellos lleguen mucho más rápido y estén mucho más cerca. Entonces yo en los ganglios linfáticos tengo guardadas células inmunológicas, tengo guardados glóbulos blancos, que ellos están ahí como esperando a decir, bueno, estamos aquí esperando a ver cuándo es que nos van a necesitar. Hay otros órganos que también son muy importantes, como el bazo y como el hígado. El bazo y el hígado tienen funciones muy importantes de reclutamiento de algunas células porque hay algunos tipos de bacterias y hay algunos tipos también de virus y algunos tipos de organismos que solamente cuando una célula de mis defensas lo coge, lo va a llevar al bazo y en el bazo es que logra, ya estando ahí adentro, como hay tanta cantidad de células inmunológicas, logra hacer esa función de poderlo neutralizar esa infección que uno tiene. Por eso es que hay personas cuando les remueven el bazo que quedan mucho más susceptibles a tener algunas formas de infecciones y por eso muchas veces es casi que mandatorio
que les quitan el vaso y los deben vacunar contra ese tipo de infecciones, porque si no, su cuerpo no tiene la capacidad de neutralizar ese tipo de infecciones. Entonces, esos serían, digamos, todas las mucosas del cuerpo, la piel, la mucosa, toda la mucosa gastrointestinal, toda la mucosa genital, especialmente en las mujeres, toda la mucosa respiratoria, esas mucosas están absolutamente interconectadas entre sí, que eso es lo que se llaman los tejidos linfoides del cuerpo, pero esos son órganos inmunológicos, que como son órganos que los que me conectan con el medio externo, ellos tienen una protección ahí de barrera, y en toda la superficie de nuevo de mi piel, el tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital, yo tengo células que están ahí todo el tiempo dispuestas a saber qué no es mío, y cuando me viene a entrar algo externo, prenden alarmas para que venga la migración del resto de sus amigos, de todos sus compañeros, y puedan neutralizar eso que está ahí. Todos los órganos linfoides están conectados, vuelvo y se los digo. Por eso es que vamos a ver más adelante, cuando hablemos del intestino, digamos, una conexión que es muy importante tener en cuenta, es la relación que tiene el intestino con el pulmón. Porque el intestino, muchas veces las personas que tienen alergias, asma crónica, todo esto, lo que les prende el asma es un problema gastrointestinal crónico que tienen. Entonces ya tenemos claro cuáles son los órganos linfoides primarios y cuáles son los órganos linfoides secundarios. Ahora, vamos a hablar del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene como dos momentos. Uno tiene un sistema inmunológico propio, con el que nace, que es propio de todos los mamíferos, que lo tenemos heredado de nuestra madre. Son como esas defensas que me pasa a mí, mi madre, son los que determinan esa respuesta inmediata que yo voy a tener a microorganismos, pero también la respuesta inmediata. Si yo me expongo a algo a lo que soy alérgico, esa respuesta que me pone a mí el ojo hinchado y la boca hinchada y la piel hinchada y todo lo que se me va a mí a inflamar, toda esa respuesta inmediata, cuando me pica la abeja, que se me pone la mano grandota, cuando me parto la pierna, entonces esa respuesta de inflamación, todo eso lo hace una parte del sistema inmunológico que se llama la respuesta innata, que como su nombre lo dice, es propio de mí. Desde que yo nazco, yo ya lo tengo, porque eso me lo ha pasado mi madre. Entonces, esa es la respuesta innata. La respuesta innata va del día 0 al día 5. Entonces, pongamos el ejemplo de una infección. Yo tengo una infección, me infecto hoy, y yo tengo 5 días en que esas células, ese departamento del que hace parte mi sistema innato, ellos van a tratar de luchar, van a tratar de contrarrestar, van a prender respuestas, van a generar inflamación, van a hacer que todo de mi sistema vengan diferentes tipos de células especializadas para tratar de contrarrestar esa respuesta. Si después del día 5 no lo logro, no pude, y ellas estuvieron ahí luchando y luchando y luchando y no pudieron, entonces prenden la señal y ellas mismas, es como si agarraran, va a verme muy profesional con un termo de mi hijo, como si cogieran ese microorganismo y dicen, no pudimos, y lo llevan al siguiente sistema, que es el sistema adaptativo. El sistema adaptativo o el sistema adquirido, como su nombre lo dice, es algo de lo que me permite hacer parte de mi adaptación en la vida, de mi adaptación al ambiente, al mundo. Eso es algo que es propio de los vertebrados. Es algo que yo voy desarrollando en la vida, es algo de lo que yo me voy especializando. Cada vez en la medida en que yo más me expongo a personas o agentes o a condiciones que me pueden llevar a la enfermedad, pues cada vez mi sistema se va aprendiendo mucho más. Los profesionales de la salud tenemos a veces mejores sistemas inmunológicos que el resto de la población porque vemos constantemente personas que tienen algún tipo de infección, vienen al consultorio con gripa, y yo veo un montón de gente que viene al consultorio con gripa y a mí no me da gripa nunca. Independientemente a que ellos me la puedan haber transmitido, pues mi sistema tiene, digamos, como esa capacidad de responder mucho más rápido porque ya va aprendiendo. O de pronto si me da, resuelve mucho más rápido y no me tumba la cama. Por eso el niño cuando entra al colegio, o entra al jardín, como venía de la casa donde trapean todo el tiempo con cloro
y el niño le están desinfectando las manos todo el día y todo, y nunca se ha expuesto a bacterias, pues entra o a un virus, entra al colegio y en el momento que tiene la primera exposición, entonces el niño vive enfermo, vive con diarrea, vive con mocos, hasta que él empieza a generar esas defensas. Las vacunas funcionan así. Las vacunas me exponen a mí ante un organismo que está vivo, pero lo dejan atenuado, de tal forma que cuando entra, mi sistema dice, y él aprende de ese organismo vivo atenuado, él aprende de él para que la próxima vez cuando entre, ya le dice, ah, es usted, yo ya sé cómo es usted, venga para acá, y ¡pim! Y lo puede controlar, así funcionan las vacunas, pero las vacunas funcionan es por ese sistema adquirido que tenemos, pero en eso ya intervienen otras células. En mi sistema adquirido yo tengo dos vías. Tengo dos vías porque hay una vía que es como la parte especializada, lo vamos a llamar la vía 1 y la vía 2. La vía 1, eso tiene un nombre, pero no, los nombres no importan. La vía 1 es la que se especializa en el tratamiento de virus y en el tratamiento de tumores, cánceres. Todos los seres humanos vamos a desarrollar cánceres. Vuelvo y repito, todos los seres humanos vamos a desarrollar cánceres. Solo que, ¿qué es un cáncer? Es una célula que por algún proceso, algún cortocircuito que se hizo en algún momento, todas las células deben morir para darle paso a una nueva. Unas células viven unos días, otras células viven semanas, otras células viven meses, pero al fin y al cabo ellas saben cuánto deben vivir, porque si eso no lo supieran, pues uno sería como una masa que va creciendo y creciendo y creciendo y seríamos unas masas gigantescas. Entonces, en mi piel, a mí se me van muriendo las células, ellas saben cuánto deben vivir para darle paso a otras. Cuando hay una célula que dice, pues yo no me voy a morir, no me voy a morir y por el contrario me voy a duplicar. Y esas dos nos vamos a duplicar, y esas cuatro nos vamos a duplicar, y esas ocho nos vamos a duplicar. Y empezó a haber un crecimiento exponencial porque hay una célula que hizo cortocircuito y no se murió para darle paso a la que viene. Eso es lo que se llama el desarrollo de un tumor. Mi sistema inmunológico debe tener la capacidad, este sistema 1, debe tener la capacidad de identificar y decirle, momentico, ¿que usted qué se está creyendo? No, 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 usted se tiene que morir y tiene que coger esas células y matarlas. Y lo mismo pasa con los virus. Los virus tienen una capacidad y es que los virus para poderse replicar, los virus no son organismos vivos. Los virus no se puede considerar vivo porque vivo es solamente una cosa que tiene la capacidad de tener vida por sí solo y replicación por sí solo. Mientras que los virus no tienen vida por sí solos y siempre necesitan de un huésped. Por eso es lo que hace parte de la clasificación como algo que es oportunista, porque toma la oportunidad que su huésped le permite para él poder entrar hasta la célula, copiar el material genético de la célula y así poderse replicar. Entonces, esa parte de mi sistema inmunológico es la que me permite a mí contrarrestar contra los tumores, a los cánceres y contra los virus. El sistema 2 es el que me permite a mí trabajar contra bacterias, hongos y parásitos. Y por esta vía también aparece la autoinmunidad. O sea, todo el desequilibrio entre esos dos sistemas de mi sistema adaptativo, que se divide en dos, en el 1 y el 2, deben estar más o menos así en equilibrio. En el momento en que eso a mí se me empieza a mover la balanza para alguno de los dos lados, pues entonces yo voy a estar en exceso de uno y en deficiencia del otro. Excesos hacia el sistema 2 me pueden llevar hacia tener algo de autoinmunidad y eso me debe a mí hacerme preguntas de por qué el sistema 2 está tan prendido si eso no debería estar sucediendo. Entonces, ahorita que yo les decía que a uno le pueden decir, tomes esto para las defensas, que esto se lo mandaron a fulanito que es buenísimo y él se mejoró y eso es milagroso. Mejor dicho, eso se mejoró el dólar. Volvió a hablar, le volvió a salir pelo, se le mejoraron las defensas, se le quitó el herpes, o sea, todo, mejoró el calentamiento global, todo. A él le funcionó, yo me lo tomo y a mí me empeora. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi balanza así y a mí me ponen más peso de este lado, me van a empeorar. Resulta que de pronto esa otra persona, él tenía la balanza al revés.
y él le dieron algo para ponerte este lado, y él lo que le hizo fue equilibrarle la balanza. Entonces, por eso digo, oh, pero para él fue buenísimo. Y para mí, de pronto, como mi balanza ya estaba así, me pusieron más peso de este lado, lo que hicieron fue empeorar. Esas ya son cosas, digamos, como de que clínicamente son de ir como hilando muy fino y de entender mucho uno en la práctica clínica, que eso no es algo que a ustedes les deba, o sea, no es algo que ustedes deban estar pensando en yo cómo voy a hacer para entender esto, porque pues para eso, digamos que esa debería ser nuestra labor como médicos, aprender a identificar esas cosas en cada uno de ustedes. Y ahorita que hablemos un poco de terapéutica o de qué recomendaciones les puedo dar yo que sean útiles para las defensas, pues les puedo decir cosas que puedan utilizar de forma sana, eficiente. Estamos ante una situación en el mundo sin igual, pero ahorita les voy a dar un poco de las conclusiones de lo que yo creo con todo esto y hacia dónde va. Entonces, claro, digamos como los dos estados del sistema inmunológico. Ahora, ¿de qué depende mi sistema inmunológico? ¿De qué depende? Porque si mi sistema inmunológico es eso, uno dice, ah, bueno, listo, ya lo entendí. Ya entendí cuáles son los órganos, ya entendí cuáles son las dos vías, uno innato, que ocurre del día 0 al día 5, uno adaptativo, que ocurre del día 5 en adelante, que es como esas fuerzas especiales que se encargan de mi sistema, que ese adaptativo se divide en dos, pero ¿de qué depende? Entonces, yo, las defensas dependen de qué, o sea, depende principalmente, obviamente, para mí, yo lo veo de tres cosas de las que depende no solamente las defensas, sino de las que depende absolutamente toda la salud, toda. Y voy a ahondar especialmente en la tercera. Número uno, depende de mi alimentación. Si yo me estoy alimentando mal, si yo vivo comiendo un montón de sustancias artificiales, químicos, endulzantes, toda la porquería que nos viven vendiendo en la industria, todos los químicos industriales, los colorantes, las cosas para las que mi cuerpo no está hecho, es que mi cuerpo está hecho para alimento. Mi cuerpo no está hecho para estarme metiendo un montón de porquerías. Entonces, si yo crónicamente, acuérdense que del sistema innato también depende la inflamación, la picadura de la abeja, la fractura, todo eso. Si yo todo, hay un concepto que es muy importante hoy en día que se llama la inflamación crónica. La inflamación aguda es cuando yo me rompo la pierna, tengo toda esa cascada de la inflamación que me prende todas esas respuestas. Pero ahora imagínense eso, pero en una dosis así chiquitica, pero todos los días de mi vida. Todas las comidas. Cada vez que me da por comer galletitas con brownicito, con gaseosa, con yogures plagados de azúcar con colorantes, con cereales plagados de azúcar con colorantes, con atún enlatado, ¿sí? Entonces, si esos son mis hábitos alimentarios, a todo lo que yo le estoy metiendo a mi cuerpo, todos los paquetes, porque es que no, pues es que, ¿qué más hacía? Es que me cogió a la hora del almuerzo en la calle, entonces me tocó comerme cualquier cosa porque toca comer. Y eso no es verdad. Entonces, si yo estoy inflamando mi cuerpo todo el tiempo y yo estoy prendiendo esa respuesta de mi sistema innato todo el tiempo, todos los días, yo no lo estaba necesitando, pero pues es que él tiene que responder porque es que yo estoy insultando a mi cuerpo con las elecciones que yo estoy tomando. Pues eso va a hacer que cuando a mi cuerpo entre algo que yo realmente necesito que se defienda, puede pasar una de dos. O no se defiende, porque como está tan entretenido aquí, se le metieron por allá y no se dio cuenta. O puede pasar algo que vemos mucho, mucho hoy en día, y son cosas como, por ejemplo, las alergias. Hoy en día uno ve que todos los niños, pues mejor dicho, llegan al colegio con una cartilla. El niño es alérgico al huevo, al pan, al maní, al brócoli, al polvo, al viento, a los gatos físicos, a los gatos en televisión, al perro, a los caballos, a los pingüinos, al avestruz, al que uno dice, este niño se equivocaron de planeta, enviaron a este niño para el planeta que no era. O sea, ese niño es alérgico a todo.
Entonces, todos los niños hoy en día tienen como unas cartillas gigantescas de todo lo que no pueden hacer y esos, y entonces piensan que es que el niño tiene que estar lejos de todo eso. Cuando yo soy alérgico a todo, yo tengo un sistema que crónicamente responde rápidamente ante cualquier cosa, responde exageradamente ante cualquier cosa, porque yo todo el tiempo lo estuve prendiendo eso. Y eso en un niño puede venir de la alimentación, de la mala flora que tiene porque nació por cesárea, porque el ginecólogo le ofreció a la madre que cuál día quería que naciera el niño en vez de esperar al parto natural. ¿Sí? Mi hijo nació por cesárea, pero porque tocó. Pero lo que uno tiene que hacer después es reponerle la flora para que eso se pueda corregir, el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, si yo tengo una mala alimentación, yo puedo generar fácilmente alergias o responder de una forma muy exagerada ante algo que yo no quiero, y la inflamación crónica es algo que nos está matando y que está haciendo que nuestro sistema inmunológico falle, porque además estamos una condición que tiene la inflamación en el cuerpo. El cuerpo, digamos, cada vez que se inflama hay dolor, hay calor, hay edema, que es que se aumenta de tamaño. Hay enrojecimiento, pero hay una característica de la inflamación, especialmente la inflamación crónica, es la pérdida de la función. Los órganos en general van perdiendo sus funciones. Por eso es cuando dicen que es que las personas, en la medida en que el tiempo va pasando, su sistema inmunológico se va disminuyendo. Y eso es parcialmente cierto, porque también lo otro que vemos es que van acumulando y entonces todos tienen hipertensión, diabetes, obesidad, no tienen masa muscular. Nunca han hecho ejercicio en su vida, tienen pésimas relaciones, llevan 40 años de casados y se odian con el esposo, con la esposa, no se hablan, entonces se van perdiendo las funciones. Y por supuesto, una de las funciones que siempre se va a perder es el sistema inmunológico. Entonces, por eso les digo que es parcialmente cierto. Porque el hecho que disminuya el conteo de células dentro de la médula no quiere decir que por eso la función sea más baja. Lo que sí vamos perdiendo es la capacidad de adaptarnos. Para eso entonces les digo que hay que tener mucha atención en ojalá tener una dieta antiinflamatoria, una dieta que vaya a ser una muy buena compensación. No es el tema de hoy, pero pues sí les digo, si quieren una opción, pueden en mi libro El Milagro Metabólico, ahí pueden encontrar muchas respuestas sobre cómo tener una forma de alimentación antiinflamatoria para corregir problemas metabólicos o prevenirlos. Número dos, y está en el ejercicio. El ejercicio es muy, muy importante, porque el ejercicio, además, nosotros tenemos que compensar nuestro sedentarismo intelectual que tenemos hoy en día con movernos. Pero también es que el ejercicio es supremamente importante porque desde el ejercicio yo puedo activar toda mi parte cardiovascular, activar la desintoxicación, activar que mis órganos les esté llegando sangre a una velocidad mucho más alta, pero además recuperar masa muscular siempre va a ser supremamente importante para que mi cuerpo disminuya la capacidad que él tiene de inflamarse. Y para recuperar masa muscular yo tengo que entrenar adecuadamente, pero también debo consumir proteína adecuadamente. No puede dejar a un lado la proteína que se consume porque la gente piensa que uno come solo por las calorías, y eso es un error, porque es que la proteína, si bien tiene calorías, lo que menos interesa de la proteína es la cantidad de calorías que tiene. Es lo que menos interesa porque el cuerpo nunca va a utilizar energía de la proteína, ni de la que tiene, ni de la que se come. Nunca. Porque la proteína está hecha para darme a mí estructura, para darme a mí esos ladrillos de los que yo estoy hecho, porque yo tengo proteína en la piel, en los órganos, en el músculo, tengo proteína en mis ojos, en todos lados tengo proteínas. Mi sistema inmunológico fabrica proteínas para poder atacar y para poder contrarrestar las infecciones. Entonces es muy importante el ejercicio, debo conservar mi masa muscular para tener buenas defensas. Y vamos a hablar sobre lo tercero, que es el manejo del estrés. El manejo del estrés, uno dice, no, pues tan fácil. Sí, yo sé. Porque es que además el estrés es de eso que todos sabemos que existe,
Todos lo hemos sentido, pero nadie sabe qué hacer con él. ¿Y qué tiene que ver el estrés con el sistema inmunológico? Vivimos en un mundo crónicamente estresado por la falta del paso número uno que les acabo de decir, la falta del paso número dos, y obviamente en un mundo crónicamente que come mal, no se ejercita, el exceso de wifi, redes sociales, el estrés emocional, el alcohol, la trasnochada, los aviones, el jet lag, o sea, el mundo que vivimos, eso hace que mi cuerpo tiene una capacidad hasta un punto de responder ante el estrés. Y el estrés es bueno, el estrés es necesario para el cuerpo, pero esto, o sea, el estrés es como la sal, es como el picante, que un poco, hasta cierto grado, puede ser agradable, un poco más ya es completamente desagradable y se vuelve algo pues como insoportable, algo que uno no quiere seguir teniendo. Cuando el cuerpo pierde la capacidad de adaptarse ante los estresores que tiene, ya sea estresores externos por los malos hábitos, la falta de ejercicio, el jet lag, todo, o el estrés percibido que yo tengo porque yo estoy todo el tiempo pensando en mi trabajo, furioso, de mal genio con el tráfico, de mal genio con mi pareja, de mal genio con mis amigos, de mal genio con mis papás, de mal genio con mi hijo, de mal genio con el perro, o al que al fin y al cabo es mi estrés, porque es que mi estrés es solamente mío, es una percepción de mi mente. El sistema inmunológico, todo lo que les acabo de hablar ahorita, depende de una parte del sistema neurológico. Ahí uno dice, miércoles, pero ahora sí esto se puso complicado. El cuerpo tiene, en su sistema neurológico, tiene dos formas de responder. Una parte que es lo que me permite en el día responder ante todo lo que es el estrés, la luz del día, el trabajo, moverme, poder correr, huir, defenderme, esconderme, todo lo que son los estados de supervivencia, que eso es lo que se llama el sistema simpático. Y por el otro lado tiene todo lo que son los estados de sueño, relajación, reparación, el sistema inmunológico, la respiración, la sexualidad, los estados de calma, toda la regeneración de tejidos y de los órganos, todo eso se llama el sistema parasimpático. Recuerden que este depende de las defensas. Si yo vivo todo el día aquí, estresado emocionalmente, estresando a mi cuerpo por lo que como, metiéndole porquerías, basura, todo, y él está todo el tiempo luchando, todo el tiempo contra eso, porque yo estoy crónicamente estresado, pues mi sistema inmunológico se apaga. Porque uno está o en este o en este. Uno no está en los dos al tiempo. Yo cuando me estoy reparando de tejidos, estoy creando nuevas células, tengo como prendida mi maquinaria, desintoxicando mi cuerpo, todo eso, que por eso muchas de esas funciones ocurren de noche. Yo en ese momento no estoy pensando en mi jefe, mi pareja, en el susto que tengo, en que no me dieron like en la foto, en que nada de eso. Yo estoy con este apagado y estoy con este prendido. Pero el mundo que vivimos hoy, en un mundo crónicamente estresado, en un mundo crónicamente enfermo, tenemos un exceso del sistema simpático y vivimos con el parasimpático apagado. Por eso es que la gente dice es que cada vez que me estreso, se me bajan las defensas, me aparece el herpes ese que me sale aquí en la boca o aquí en la nariz. O es que desde que cogí ese nuevo cargo, desde ese momento ahora no salgo y ahora solamente tengo gripa. O desde que cogí ese nuevo cargo que tanto me estresa, me he subido de peso. O me siento cansado, se me están olvidando las cosas, o me despierto entre la 1 y las 3 de la mañana porque mi mente sigue todo el tiempo prendida pensando en eso, porque este sistema sigue vivo. Un cuerpo crónicamente estresado hace que el sistema inmunológico se apague, no funcione, esté todo el tiempo apagado y dormido. Y a eso le tenemos que dar frente ahorita. Esta situación que estamos viviendo en este momento pasará. De alguna forma pasará. El problema es que mientras esta situación que estamos viviendo ahorita es una realidad y es un hecho, los cientos de miles de personas que se mueren al mes
por problemas relacionados con las primeras causas de muerte en el mundo, que son la enfermedad cardiovascular, donde incluye todo lo que son infartos, trombosis cerebrales, trombosis en el intestino, todo lo que tiene que ver con los problemas cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con complicaciones por la diabetes, siguen ocurriendo. La segunda causa de muerte en el mundo, que es el cáncer, sigue ocurriendo a la misma velocidad, de la misma forma. Porque es que los problemas relacionados con la mala alimentación y con los malos hábitos matan más de 20 millones de personas al año, año tras año. Eso es 3 veces más de lo que ocurrió en el Holocausto nazi, solo que esto pasa año tras año, por cosas que son 100% creadas por nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando vamos a ver en esta situación actual, en todos los grupos de edad, digamos que los han dividido más o menos como 4 grupos, los que van de los 18 a los 44 años, los que van de los 45 a los 55, de los 55 a los 75 y los de más de 75. Cuando miran en todos los grupos de edad, todos los grupos, las personas, menos del 5% de las personas que han fallecido no tenían ninguna condición diagnosticada. Es decir, más del 90% tenían alguna enfermedad ya diagnosticada o tabaquismo crónico o algo que pudieran relacionar directamente con malos hábitos. Y digo, el otro 5% queda esa pregunta porque es que muchas veces hay personas que no tienen aparentemente ninguna enfermedad, pero es porque no se las han diagnosticado. Pero eso no quiere decir que sean sanos y que tengan buenos hábitos. ¿Cuánta gente no come terrible y son delgados? Pero cuando uno les va y les mira su sangre, están tremendamente enfermos. Entonces, con todo esto que está pasando ahorita, nos tiene que quedar un gran mensaje y es entender que sí es una situación que ninguno nos esperábamos, ninguno queríamos, pero es un virus que llega a un mundo crónicamente enfermo. Y que todo el avance que está sucediendo en el planeta entero es porque es una enfermedad que llega, es una condición que llega a un mundo crónicamente enfermo, donde el terreno le permite entrar y hacer lo que quiera. Hasta ahorita no tenemos datos de cuántas personas hay en la calle en todo el mundo que son perfectamente asintomáticos, pero que tienen la enfermedad y que nunca se dieron cuenta que la tenían. O sea, que estaban infectados, pero que nunca se dieron cuenta, porque esa estadística hasta ahora no está disponible y ningún gobierno ha aprovechado para hacerlo. Pero la estadística que sí tenemos es de quienes se están infectando, por qué se complican y los que se complican a dónde los lleva. Y el gran mensaje es ese. Más del 90% de las personas, independientemente del grupo de edad, han tenido condiciones crónicas y las condiciones crónicas vienen por pésimos hábitos. Y eso es lo que nos da la vuelta, es nuevamente volver a nosotros, volver al origen. Que si yo quiero reforzar mi sistema inmunológico, ok, voy a aprender a tener una buena alimentación, voy a aprender a cómo hago buen ejercicio, voy a aprender a cuáles son esas estrategias que yo puedo utilizar para mi sistema de relajación y de reparación. Entonces, estrategias que yo puedo utilizar desde mi alimentación, una dieta baja en azúcares, baja en carbohidratos, refinados y procesados, alta en grasas saludables como el aguacate, el coco, las nueces, las semillas, el huevo, el salmón, el chocolate, comer proteínas de muy buena calidad y de alta calidad, siempre comer una altísima calidad y contenido de vegetales que me puede servir mucho. Pero, ¿qué cosas me puedo tomar yo para soportar todo esto? ¿Se acuerdan que les decía? Que les decía que el intestino es el órgano linfoide más importante del cuerpo, luego es el órgano con el que más podemos trabajar porque de él depende mucho mi relación con el exterior. Entonces, para reparar el intestino delgado, hay cosas que son fabulosas como el concentrado de caldo de huesos de pollo, que eso es pero impresionante las funciones que tiene para unir y recuperar todo lo que, esa protección inmediata que tiene para que mi cuerpo entre los nutrientes que necesito, pero el resto sea muy bueno para identificar y para rechazar lo que no debe entrar. Y lo otro es en mi colon tener muy claro, darle muy buenas fuentes de probióticos, que son de bacterias, o de prebióticos, que son el alimento y el terreno del que se alimentan esas bacterias, porque tienen muy buena relación con las defensas. Otras cosas como la cúrcuma, el jengibre,
La cúrcuma es el antiinflamatorio más potente que hay en el planeta. Entonces, la cúrcuma y el jengibre tienen muy buenos potenciales antiinflamatorios, pero también con toda la modulación de todo lo que tiene que ver con las defensas. Hay otra cosa, ya me están mostrando las preguntas, pero vamos redondeando, les doy dando unos tips que son muy importantes desde esos tres pilares, desde la alimentación. Entonces, otras cosas como el resveratrol que encontramos en los frutos rojos, o que los encontramos en el vino tinto, si toman un poco de vino tinto en el día, también les puede servir bastante. Cosas como en los hongos que encontramos que son importantísimas, los hongos como el hongo del Ganoderma, y hay otras formas, especialmente un compuesto que se llama el beta-glucano. El beta-glucano tiene muy buenas funciones y es muy importante. La vitamina D también ha mostrado mucha evidencia, tanto en virus, en bacterias, tiene muy buena evidencia. Algunas otras vitaminas antioxidantes pueden servir de algo. Vitaminas como la vitamina C también nos puede servir mucho. ¿Qué más les digo yo desde la alimentación? A ver, que yo tengo por acá una listica que yo había preparado para que no se me fuera a pasar nada. Desde el ejercicio, como les decía, aprovechar para aumentar la masa muscular, pero obviamente entrenando muy bien y consumiendo proteínas de muy buena calidad y de muy alta calidad. Entonces, como les había dicho, el resveratrol, el ganoderma por los betaglucanos, la glutamina que está en el concentrado de caldo de huesos, otras cosas como la melena de león, también son adaptógenos muy buenos, pero de esos adaptógenos les voy a hablar ahorita en el paso 3. El omega 3 es maravilloso, omega 3 ya sea proveniente de pescado, o sea proveniente de algas, o sea proveniente de fuentes vegetales como la linaza. O como la chía, cosas como la bromelina, que la encontramos en la piña, que son enzimas digestivas que uno puede tomar, también tienen muy buena función para el sistema inmunológico. Aceites esenciales que nos pueden servir también como fuentes antimicrobianas, como el aceite esencial de naranja, el de limón, el de romero, el de tomillo, el aceite esencial de bergamota. Tal vez esos son los aceites esenciales que a mí más me gustan. Y en la tercera parte, que es de la parte del estrés que habíamos hablado, cosas que son muy, muy, muy útiles son cosas como, por ejemplo, el magnesio, plantas adaptógenas como la ashwagandha, como la rhodiola, como algunas formas de ginseng, como la teanina, como de nuevo ahí vuelven a tomar importancia los betaglucanos de los hongos, como la melena de león, que son bien, bien, bien útiles para regular ese sistema entre mi simpático y mi parasimpático. Y algo que yo siempre le recomiendo a las personas es muy, muy importante, la meditación. La meditación, si yo quiero aprender a regular todo mi sistema de respuesta y adaptación al estrés, no hay nada mejor que la meditación. Que uno piensa que eso es simplemente cerrar los ojos y decir, no, eso no es para mí, es muy difícil. No, pues es algo que uno va aprendiendo como todo lo que uno hace en la vida. Todo en la vida requiere entrenamiento. Yo no salí de la barriga de mi mamá sabiendo lo poquito o mucho que sepa, ¿no? Yo tuve que ir al colegio, después a la escuela de medicina, después a la escuela de medicina funcional, después a la escuela de inmunología, después a la escuela de bioquímica. O sea, todo lo he tenido que ir aprendiendo. Lo mismo pasa con la meditación. No crean que es algo que se toma a la ligera, que uno hace así como de forma innata y que uno es un experto innato meditando, no, es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero la meditación es un regalo hermosísimo que uno le da al cuerpo. Y ante todo, aprendiendo a hacer buena meditación y muy buenos ejercicios de respiración, hay mucha evidencia científica sobre lo que eso logra hacer en el cuerpo. Para las defensas, el sistema cardiovascular, el control del cáncer, la relajación, el sueño y todo lo que ustedes quieran. Es gratuito, lo pueden hacer en cualquier parte, a cualquier hora, y lo puede hacer cualquier persona independientemente de su estrato social, su nivel de educación y todo. Entonces, vamos a ir con las preguntas. A ver. Entonces, pregunta Nidia Vega de Ecuador. ¿Qué tipo de alimentación puede ayudar a una persona que cree tener COVID-19 pero aún no le han hecho la prueba? La misma que tiene una persona
que no tenga, o sea, buscar una alimentación lo más antiinflamatoria posible, o sea, por favor, no se provisionen de galletas, panes, azúcar, pasta y a comer únicamente esto porque lo único que va a hacer es aumentar toda la inflamación, toda la inflamación y hacer que el sistema inmunológico empeore. Por favor, si tienen dudas, no consuman azúcar. El azúcar disminuye el sistema inmunológico de una forma que ustedes no se lo alcancen a imaginar. No consuman aceites vegetales como aceites de soya, canola, girasol, linaza, margarina, linaza no, soya, canola, girasol y maíz, ni margarinas porque eso inflama el cuerpo y si el cuerpo está muy inflamado se deprime el sistema inmunológico. Yo sé que uno puede pensar que tener una buena alimentación es, o ahorita puede ser útil comprar cajas o bolsas de leche porque duran mucho tiempo, pero la leche inflama el cuerpo, la leche está hecha para los terneros, no para los seres humanos. El gluten, que es la proteína del trigo, la cebada y el centeno, destroza el intestino y si tenemos un mal intestino, no vamos a tener buenas defensas. Entonces tenemos que tener una dieta con buenas grasas, buenas proteínas, muy buenos vegetales. Por favor, cuando vayan a hacer mercado, compren buenos vegetales. Acuérdense que en la alimentación tenemos el arma terapéutica más importante que existe en el cuerpo. Desde Colombia, Andrea Cuadras pregunta, ¿las emociones afectan el sistema autoinmune? Es decir, ¿lo debilitan la depresión, la tristeza, la ansiedad? Por supuesto. Y el miedo. Ahorita estamos ante una situación que a todos nos puede dar miedo o no, porque al fin y al cabo, lo más importante en este sentido es entender que cada vez que yo tengo una emoción, sea la que sea, una emoción de tristeza, de ánimo, de excitación, de una excitación emocional positiva o negativa. Cada vez que yo produzco estas emociones desde mi cerebro, yo produzco unas proteínas que son las que desencadenan todas esas respuestas que yo siento en mi cuerpo. Cuando estoy viendo un partido de fútbol y mi equipo mete gol, que a mí se me sube la frecuencia cardíaca, mis músculos bombean mucho más, yo siento esta felicidad infinita, todo eso, toda esa respuesta son las respuestas que producen unas proteínas que se producen desde mi cerebro y que bajan por mi torrente sanguíneo y que en cuestión de milisegundos ya tienen prendida toda esa respuesta. Lo mismo que con el miedo, lo mismo que con la ira. Lo mismo que hace que a una persona le da miedo y le dan náuseas y vomita y se le ponen los pelos de punta y siente ese dolor aquí en el estómago, porque todo eso son esa serie de respuestas. Cuando yo tengo prendido todo el tiempo el miedo, la ansiedad, la histeria, todo esto, estoy todo el tiempo en el simpático, apago mi sistema parasimpático y si tengo alguna enfermedad como una condición autoinmune, se va a empeorar. Desde Chile, Sebastián Vicente pregunta que si los actuales escenarios de asepsia pueden ser contraproducentes para que los niños una vez salgan. Sí, estos niños que viven pues como con una escafandra, que más o menos los bañan en cloro y tienen que estar así, pues que ya no pueden, los dejan jugar en el piso, untarse con la tierra, con nada, porque entonces eso les va a afectar. Eso es malísimo, eso no deja que su sistema inmunológico vaya aprendiendo absolutamente nada. Desde México, Laura Rojas pregunta, además de los medicamentos recetados por mi inmunólogo, ¿qué actividades o instrucciones debo seguir para mejorar mi condición crónica de asma a través de mejorar mi sistema inmune? ¿Es cierto que los asmáticos son más vulnerables a virus en esta pandemia? La gran mayoría de los pacientes que yo veo con asma, incluyéndome a mí, que yo tuve mucha asma y yo mismo me curé mi asma, la que tuve muchas complicaciones siendo adulto, vienen del intestino, la relación que tiene con el intestino. Casi siempre nos enfocamos es en las consecuencias del asma, entonces en el antiinflamatorio, en el medicamento que dilata el bronquio, en cómo puedo controlar esas respuestas después. Pero cuando si nos vamos a todo la forma como yo lo controlo desde antes, lo que más sirve con el asma es tener una alimentación antiinflamatoria y corregir el intestino. ¿Cómo corrijo el intestino? Quitándole lo que más daño le hace, que son los lácteos
independientemente si son con lactosa o no, o sin lactosa, y quitándole el gluten y volviéndole a recuperar esas uniones con el concentrado de caldo de huesos. Es lo mejor que puedes hacer y obviamente complementando con cosas antiinflamatorias, como ya he dicho, como la cúrcuma, el jengibre, pero además incluyendo grasas sanas que también son altamente inflamatorias. Que si puedes llegar a ser más susceptible, sí y no. Si tienes un alma descontrolada con un mal intestino, un cuerpo inflamado, todo eso, sí, vas a ser mucho más susceptible. Si ya vienes, digamos, en un control y vas ascendiendo y vienes mejorando y tu sistema se ha venido desinflamando, no tienes por qué ser más susceptible. Argentina, desde Argentina, Mariana Mesa pregunta, ¿controlar el estrés ayuda al sistema inmunológico? Sí. Mis consejos son magnesio, adaptógenos, plantas adaptógenas, de nuevo como la ashwagandha, la rhodiola, el eleutero, el ginseng, la L-teanina, los betaglucanos, la melena de león, pero y combinado con la meditación, vea, la meditación, sus mayores efectos los tiene entre las 6 y 8 semanas después de estar meditando constantemente. José Aristimuño pregunta desde Madrid si las enfermedades mentales pueden ser mitigadas por ciertas dietas. Ayuda, ayuda. Si yo tengo ansiedad crónica, crisis de pánico y a eso le voy a sumar volverme adicto a la comida, porque la adicción a la comida es la adicción más grande que hay en el planeta. Y la adicción a la comida, especialmente la adicción al azúcar, con una sustancia que es 8 veces más adictiva que la cocaína. Si a mí nadie me muestra eso y nadie me permite identificarlo, pues yo no sé por qué estoy ansioso todo el día por querer comer o por hacer alguna de esas cosas. Y si a mí lo que me hacen es el diagnóstico de que yo tengo ansiedad crónica o trastorno de ansiedad generalizada, pues yo voy a estar, desde mi alimentación, la voy a estar empeorando porque a lo que tengo en mi cabeza le voy a estar poniendo algo físico, que es la ansiedad, a una sustancia que es altísimamente adictiva. Entonces, eso sí que me va a empeorar. Desde Chile, pregunta Lucía Aguerrevere. Durante las noches duermo bastante, pero en las mañanas despierto muy cansada y me cuesta mucho levantarme. Los adaptógenos te pueden servir bastante, muchísimo. Eso de sentir que el sueño no te repara es una manifestación clásica de que ese sistema de adaptación al estrés está muy mal. De todas maneras, hazte revisar tu tiroides. Desde México, ¿nos podrías dar ejemplos de probióticos y prebióticos que nos pueden ayudar con el colon? Bien. Mira, probióticos que les pueda recomendar que puedan conseguir en diferentes partes del mundo hoy o que los puedan conseguir, busquen probióticos, ojalá en cápsulas, que vengan en una presentación que vengan lactobacilos y bifidobacterias, o sea, que cuando ustedes volteen, miren que el nombre lactobacilos esté presente, que el nombre bifidobacteria esté presente y que vengan diferentes combinaciones. Que vengan dosis de billones, billones. Y que traten de buscar probióticos que no tengan que estar refrigerados. Los refrigerados, déjenos, nosotros los utilizamos y les decimos cuándo. Pero los que requieren refrigeración, con que los pongan media hora en un automóvil que está muy caliente, se dañan. Y usualmente son muy costosos. Y que les garantice, que la cápsula garantice que tiene cubierta para llegar al colon. Porque uno quiere que los probióticos lleguen al colon. O sea, tiene que pasar por el esófago, pasar por el ácido del estómago, después pasar por todo el intestino delgado, que son 6 metros, y llegar al colon, que ahí es donde va a funcionar. Por eso los probióticos en polvo no funcionan. El único probiótico en polvo que funciona es un probiótico que se llama ProGurt, que tiene una cubierta bien en polvo, pero cada gránulo tiene una cubierta que hace que el paso por el estómago y el paso por el intestino, que el ácido del intestino no lo dañe, y que lleguen finalmente al colon. De resto, yo no recomiendo nunca utilizar probióticos en polvo porque no funciona a menos que sea para uso externo, para reparar algo, mezclarlos con una crema y reparar algo de la flora de la piel, que ahí sí podría servir. O de pronto directamente en vagina. Pero de resto, no los recomiendo. Prebióticos, lo que más recomiendo de prebióticos son una cosa que llaman FOS o los fructooligosacáridos,
o si no la inulina, que vienen en diferentes presentaciones. Alimentos ricos en inulina, como por ejemplo los espárragos, la chicoria, la cebolla, es muy rica en la piña, son ricas en inulina. En Colombia, Erika Pla, ¿es dañino el cuerpo tomar vitaminas y además proteínas y otros complementos al tiempo? ¿Puedo saturar mi organismo? Depende qué vitaminas estés comprando, depende qué proteínas estés comprando. Yo no les recomiendo a la gente comprar proteína whey, que es lo que, o la proteína de suero de leche, que es lo que más se consigue, es la más barata, es la que más toma todo el mundo, porque al fin y al cabo, pues sigue siendo un derivado de la leche. Y el equilibrio en el que viene el whey viene con un aminoácido en especial muy alto que hace que el cuerpo eleve mucho una hormona de la que depende que nos engordemos y que tengamos todos los problemas metabólicos que se llama la insulina. Entonces el consumo crónico de whey puede inflamar mucho el cuerpo. Incluso hay estudios que muestran que el whey eleva más la insulina que el pan blanco. 10 veces más la insulina que el pan blanco. Entonces eso puede ser un problema. Si consumes buenas proteínas, como buenas proteínas veganas que no sean de soya, proteína de caldo de huesos, que es muy buena, la caldo de huesos de pollo. Si consumes proteínas en tu alimentación y consumes buenas vitaminas, no tienes por qué saturar tu cuerpo, ante todo entendiendo cuánta es la proteína que necesitas. Porque de consumir buena proteína depende también tu sistema inmunológico. Vuelvo y les digo, uno no consume proteína solo para el músculo. Uno consume proteína para el músculo, para la piel, para los tendones, para las articulaciones, para los ojos, para toda la estructura, porque son esos ladrillos de los que se componen mis huesos, pero también mi sistema inmunológico, porque todas las células tienen estructuras proteicas para poderse formar. Si no, el cuerpo no tendría estructura. Desde Colombia, Elizabeth Uribe pregunta, ¿qué proteína recomienda para aumento de masa muscular para una persona que no tolera los lácteos? Proteínas de, pues además de las que en la alimentación, ¿sí? O sea, que combinando siempre proteínas vegetales con animales, recomiendo las proteínas en polvo, que sean de fuentes vegetales, que tenga combinación de diferentes vegetales, es decir, que tengan arveja, habas, cáñamo, arroz, sí, o sea, pero proteína de arroz, no el arroz entero, que combinen diferentes. Me gusta mucho la proteína de caldo de huesos, me gustan mucho las proteínas derivadas, por ejemplo, de la espirulina, me parece muy buena opción. Antes de que alguien diga, lo digo por respeto y por cualquier conflicto de interés que pueda tener, yo trabajo en una compañía, soy director científico de una compañía que parte de sus productos fabrica proteínas, pues alimentos funcionales altos en proteína, que uno tiene una proteína vegana y uno tiene una proteína vegetal. No digo el nombre de la marca, pero lo digo por conflicto de intereses, que de pronto alguien vaya y diga que es que yo estoy diciendo esto porque trabajo en una compañía, justamente porque creo y porque trabajo en todos estos temas del avance y de la funcionalidad en la nutrición, es que trabajo en una compañía que hace esta clase de productos. Pero lo digo es por respeto a ustedes, por conflicto de interés que pueda existir. Pero esas son las proteínas que yo recomiendo, esas son las que yo consumo, esas son las que le formulo terapéuticamente a mis pacientes y esas son por eso mismo, pues, digamos, parte de los productos que he diseñado para una compañía. Lucía Aguirre de Santiago pregunta, y son proteínas además que consiguen en cualquier país, esto es aquí en Colombia, pero en Estados Unidos, en México, en Chile, conozco proteínas de muy, muy, muy buena calidad de veganas, proteína de caldo de huesos buenas que yo conozca solamente en Estados Unidos y en Colombia. No conozco ningún otro país donde haya. En Estados Unidos la pueden conseguir, en México creo que la pueden pedir a través de Amazon, de una marca que se llama Ancient Nutrition. Lucía Aguirre de Santiago pregunta, ¿qué es bueno en alimentación para la caída del pelo? Buena pregunta. Yo creo que yo no soy el mejor para dar esa respuesta. mentira, mira. Hay personas que si tienen obviamente un tipo de alopecia como la que tengo yo, que es una alopecia heredada, como la que puede venir, digamos, mi papá es también calvo como yo, pues no hay mucho que se pueda hacer.
Pero hay muchas personas que sí empiezan a perder el pelo, especialmente porque tienen trastornos tiroideos y especialmente porque tienen una pérdida de equilibrio entre el sistema del estrés. Entonces, para las personas que tienen problemas tiroideos, alimentos que tengan, que sean ricos en vitamina D, como pueden ser las nueces o los pescados, alimentos ricos en selenio y en zinc, también pueden ser muy útiles, alimentos ricos en magnesio, como las nueces o como el cacao, que ayuden a mejorar diferentes partes de los procesos en los que la hormona tiroidea, desde que se produce la primera señal en el cerebro y van bajando hasta que llega la hormona directamente a la célula, pueden servir bastante. Pero para todo lo que tiene que ver con el sistema de adaptación al estrés, pues esto que les comento entre los adaptógenos y todo eso puede funcionar mucho. Y en los pacientes que veo, especialmente, digamos, cuando me llegan mujeres que se les está cayendo el pelo, pues esto es muy útil. Obviamente hay que identificar otros factores, como que no vayan a haber factores hormonales que puedan estar por ahí dando vueltas, pues que ya se vuelve un tema que no es tan fácil de responder. Bueno, a ver, desde México, Juan Carlos García, ¿podemos desmentir la dieta alcalina? Ah, sí. Es que, vean, esto de la dieta alcalina, esto es como los unicornios, ¿sí? Es un mito que suena muy lógico, pero es una gran mentira. Porque es que, entonces, ¿qué es lo de la dieta alcalina? Hay una teoría que dice que es cierta, que en los estados en que el cuerpo está ligeramente desviado, digamos, como del balance, hacia un estado de acidez leve, el cuerpo empieza a fallar y se producen cánceres, se produce inflamación y se producen muchas cosas, pero, o sea, esto, acidificarse es la consecuencia de los malos hábitos, del tabaquismo, del estrés, del sedentarismo, de la falta de ejercicio, de la mala alimentación, del wifi, de jet lag, de todo lo que les he dicho. Eso no se va a corregir simplemente con sacar bicarbonato y tomárselo, o con comerse unos alimentos que sean más alcalinos y ya. Solucionado, porque si fuera así de fácil, pues apague y nos vamos. Yo me dedico a hacer bonsái o a dibujar, que son otras cosas que me gusta hacer, y pues ¿para qué hacemos eso si todo se soluciona tomando bicarbonato y teniendo una dieta simplemente alcalina? Uno lo que tiene que tener es un estilo de vida que no sea un estilo de vida hacia la acidez, sino un estilo de vida hacia la alcalinidad leve, porque ya el exceso de alcalinidad me puede llevar a muchas otras consecuencias. Tomar bicarbonato no me va a llevar a eso, tomar bicarbonato me va a llevar a dañar mi estómago. Y eso es una creencia muy grande que no sirve de nada. Ante todo, uno, ¿cómo puede tener un estilo de vida que me lleve hacia ese estado ligero de alcalinidad? Buena alimentación, buen ejercicio, buena relajación, buen manejo del estrés, buen manejo de las relaciones personales. O sea, es parte de todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, creo que con eso ya se terminaron las preguntas. Antes de despedirme, quiero saludar a todos los suscriptores del Tiempo en Colombia, del diario El Tiempo, del Canal 13. Y ante todo, pues bueno, darle como siempre las gracias a Planeta, que es mi editorial. Contarles que vamos a lanzar un nuevo libro. El libro ya está impreso. Debe haber salido la semana pasada, solo que pues obviamente por esta coyuntura no va a ser posible, pues como todos vamos a ver cómo lo distribuimos rápidamente en diferentes países, pero por ahora esperamos que esté disponible rápidamente en Colombia. Es un libro que habla sobre todo el equilibrio del estrés, se llama El Milagro Antiestrés, y espero que lo podamos empezar a distribuir rápidamente en todos los países, y justamente para esta situación que es tan importante. Es llevarles esto que les expliqué en 10 minutos sobre todo lo que tiene que ver sobre el sistema de adaptación al estrés, poderlo ampliar y que ustedes lo tengan mucho más claro. Entonces, ante todo, por favor, ocúpense de ustedes, por favor, tengan en cuenta que ustedes no van a hacer que, si tú eres biólogo molecular y trabajas en vacunas, ok, la respuesta está en ti. De pronto para cuando venga la vacuna.
Si trabajas en la industria farmacéutica, eres biólogo molecular y estás trabajando en algún medicamento, dale, dale. Tú estás siendo parte de la solución. Pero si tú eres ingeniero y estás en tu casa, pues tú ocúpate de lo que está en tus manos. Cuando dicen está en tus manos, no es solamente en lavarte las manos. Es una realidad de la que no podemos escapar y de la que tenemos que traerle gran maestría para nuestra vida. A todos, gracias. Y de nuevo a Planeta, a todos en todos los países, de todo aquí en Colombia. Saben que los quiero mucho y gracias por el apoyo y por permitirme conectarme un ratico a compartir este mensaje. Bien. No sé qué más, no sé si tengo que darle parar al video o no. Si alguien me puede ayudar directamente desde quienes están dirigiendo para saber qué hago, si simplemente me desconecto y me voy o qué hago. Bueno, nadie dice nada, entonces le voy a dar parar al video. A todos, besos, chao.